Señores jefes de servicios e invitados especiales, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a la ceremonia inaugural de nuestra exposición agrícola, ganadera y artesanal. Vamos a recibir el saludo de bienvenida del señor alcalde de San Carlos, don Hugo Naim Yebrías Fura. Les deseamos un feliz estar en nuestra Agroexpo. Esta es la número 38, la versión que realmente marca un hito en una provincia y en una comuna tan pequeña como San Carlos, pero tan grandiosa, luchadora, tan progresista y tan, yo diría, insistente en lograr cosas y mantener cosas. Y lo digo porque esta Agroexpo nació hace 38 años con el esfuerzo de muchos agricultores, varios de ellos ya fallecidos, y han seguido igualmente sus hijos, su familia, y ha seguido sobre todo un líder innato, que es don Raúl Romero, con el cual yo también fui uno de los que inauguraron en aquel año, y también trabajamos juntos en la directiva y totalmente unidos hasta la fecha. Quiero destacar entonces el apoyo gubernamental, el apoyo de la comunidad, el apoyo de las instituciones, el apoyo de los que vienen a exhibir y también comercializar sus productos, y la gente entonces que dentro de nuestro país, que está hoy día esta comuna encasillada dentro de las comunas turísticas de Chile, con una representación a nivel nacional y latinoamericana, y que tiene su stand ahí en el lugar de los stands municipales del turismo, con un folleto que salió hoy día editado, que muestra el plano de los lugares turísticos de San Carlos, muestra la gastronomía, y muestra también nuestros monumentos o nuestros patrimonios. Quiero terminar mis palabras reiterando mi saludo, mi agradecimiento, mi reconocimiento, y también decirle a todos que sigamos juntos luchando porque sigan haciéndose estas cosas maravillosas en todos los lugares de Chile, y que así seremos mejores chilenos y mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias al señor alcalde de la comuna, don Hugo Naim Yebrías Asfura. A continuación se dirige a ustedes el presidente de la Asociación de Agricultores de San Carlos, presidente de la Corporación Privada de Desarrollo, fundador y presidente de la Comisión Organizadora de Agroexpo por 38 años, don Raúl Romero Godoy. Hoy entregamos oficialmente a nuestra zona y al país la versión número 38 de la Exposición Ganadera, Agrícola y Artesanal de San Carlos. Agroexpo 2016. El análisis sincero de la agricultura basado plenamente en la realidad de nuestro vapuleado sector, la visión y proyección del gobierno en palabras de su representante, nos hará ver con más claridad el futuro. La realidad nos muestra que al terminar la temporada agrícola 2015-2016 tenemos una visión bastante negativa de lo sucedido en la mayoría de los rubros que abarca nuestro sector. Partiendo por el trigo, que aparte de los problemas climáticos que afectaron al país en general, los insumos con precios basados en un dólar cercano a los 700 pesos, y al final terminar complicados con un precio que no se defiende en el momento de la cosecha. Ya viene la cosecha de maíz y sabemos que los resultados serán iguales o más negativos. El arroz, que es muy importante en nuestra zona, el que felizmente cuenta con un precio muy conversado entre el sector industrial y los dirigentes del gremio, que han sabido encontrar la forma de trabajar en forma conjunta. Sobre remolacha y achicoria, ¿qué se puede decir? Bajos precios y altos costos, precios internacionales que no influyen positivamente, cierre de la planta Cocharcas y un futuro incierto para la remolacha. En la carne,
se sigue sufriendo los embates del mercado internacional. Y en lo interno no ha sido posible conseguir el sueño de toda la vida, un plan de fomento ganadero que permita que crezca la masa, ya que con la que hay en el país hoy día nunca se podrá hacer frente a las demandas de países más desarrollados y para lo que se cuenta con lo principal, que son los logros y la seguridad sanitaria. La producción lechera, que dicho de paso, se organizó gremialmente aquí en Agroexpo un 20 de marzo hace 18 años, fecha en que nació la Federación Nacional de Productores de Leche, FENALeche, integrada también por la Aproleche Ñuble, entre otras organizaciones. Durante los primeros 10 años, FEDELeche trabajó intensamente con las autoridades ministeriales, empresas compradoras y el Tribunal de Libre Competencia, buscando perfeccionamiento en el funcionamiento del mercado, logrando mejorar en parte su falta de transparencia. Con esto se logró un crecimiento sostenido de la producción, alcanzando tasas de crecimiento de hasta un 10% anual, haciendo funcionar a las plantas compradoras a plena capacidad y pasando a ser exportadores para el beneficio directo de la economía de las regiones. Sin embargo, posteriormente los productores de Ñuble debieron enfrentar complicados momentos, con desenlaces fatales para algunos colegas que no lograron sobrevivir en el negocio y con consecuencias catastróficas para la mayoría que persisten en esta actividad. Se ha generado un escenario de pérdida de inversiones de largo plazo, incluyendo pérdida de capital genético, de lo que no será fácil recuperarse en un escenario de falta de transparencia en el mercado nacional como internacional. Debido al estancamiento de la producción, Chile pasó de ser exportador neto de productos lácteos a ser un importador neto, trayendo la consiguiente pobreza a los campos lecheros, impidiendo el desarrollo de un sector que hace uso de recursos renovables como principal materia prima. Todo lo anterior se inició a contar de septiembre del 2006, sobreviniendo una crisis de proporciones que pasamos a constatar acá en Ñuble, particularmente en Agroexpo, que pasó de ser la principal exposición de ganado fino y lechería en el país a la ausencia de este que constatamos hoy día. Y entramos en el tema de riego. Esto es entrar con un optimismo contenido. Podemos decir, y esto lo refleja el pendón inmenso que está a la entrada de nuestra exposición, sobre el tema del Punilla. Lo que atrae la vista de todos nuestros visitantes. Nos gustaría haber tenido hoy a la presidenta Bachelet cortando la cinta y comunicando que se firmaron los decretos necesarios para formalmente empezar las obras del sueño de 90 años. Creemos que falta poco, y como es claro y cierto que para ser agricultor hay que ser optimista, sabemos que es el último año que levantemos este pendón. El próximo año será para decir gracias. Gracias a todos los que han trabajado en hacer realidad un proyecto que es el futuro definitivo de Ñuble Norte, lo agrícola y del país, con la producción de energía eléctrica. Señor Seremi de Agricultura, la muestra que hoy entregamos cuenta con una destacada presencia de los agricultores que trabajan seriamente apoyados por INDAP. Es notable la cantidad de productos de gran calidad que hoy podemos consumir, con la seguridad de su procedencia, su calidad sanitaria, de su frescura sin igual, y también en el ámbito social, al abrirse un camino nuevo como es la comercialización directa y asociada muchas veces, lo que cumple con los objetivos buscados por largos años y hoy hechos realidad. La participación de los PRODESALES, una productiva alianza de INDAP y las municipalidades de muchas regiones, estimamos que son un éxito y que con más recursos y decisión de los propios agricultores serán la clave del desarrollo que necesita la pequeña y mediana agricultura. La participación de INDAP en Agroexpo es tradicional y durante años hemos contado con su apoyo importante, con mayor razón cuando contamos con un director regional como don Andrés Castillo, quien conoce perfectamente las necesidades y la forma de buscar solución a los problemas agrícolas de nuestro sector. También destacamos la presencia de un agricultor sancarlino que tiene el cargo de presidente del Consejo Regional de INDAP, que es Patricio Toledo. Creo que nos alegramos porque hace más cercana la relación entre los productores e INDAP. Para el SAC,
pedimos más recursos y que siga cumpliendo con el cuidado del patrimonio sanitario del país, un capital de gran valor a nivel mundial incluso, dado las exigencias que cada día aumentan sobre este tema en todo el mundo. Y es una ocasión oportuna para hacer mención de lo que significa un trabajo conjunto en pos de conseguir los objetivos comunes entre el sector público y nosotros los privados. Hemos dado nuestra muestra de posición seria y firme en el tiempo y entregamos nuestro compromiso de seguir luchando para conseguir una agricultura que alimente el país, que exporte calidad y tenga una respuesta social acorde a los tiempos que vivimos. Para eso nació Agroexpo y estamos seguros que con tenacidad, asociatividad y entusiasmo lo conseguiremos. Para terminar, un reconocimiento a los criadores de caballos fina sangre chilenos que hoy se exponen en gran número y mucha calidad en nuestra muestra. La entrega de los criadores, su entusiasmo y organización es un ejemplo a seguir, y en la persona de su presidente Mateo Rodríguez, quien lo representa plenamente, a todos ellos muchas gracias. A los artesanos que mantienen vivo lo mejor de las tradiciones del campo, muchas gracias. A todos los expositores, su presencia nos compromete a ser mejores cada año. Y al final, un reconocimiento muy especial a la Municipalidad de San Carlos, en la persona de su alcalde Hugo Yebríe, y al Consejo Municipal. Su apoyo es muy importante y lo reconocemos. A carabineros, entidades sociales, gremiales presentes y al equipo del comité organizador, a todos ellos, un sincero agradecimiento. Muchas gracias. Representante del ministro de Agricultura, señor Seremi, don Rodrigo García Hurtado. Es un momento particularmente significativo para mí asistir hoy a la inauguración de la 38ª versión de la exposición ganadera, agrícola y artesanal de San Carlos, Agroexpo, la que con su larga vida se ha hecho parte de la tradición de Ñuble y de la zona de San Carlos en particular, y que con sus exposiciones, concursos, seminarios y ruedas de negocio constituye un valioso punto de encuentro de empresarios y productores de la región del Biobío y también del país. En este periodo hemos realizado una gestión orientada por el mandato que nos encomendó la presidenta Bachelet, que es combatir y reducir la desigualdad. El Ministerio de Agricultura en su conjunto asume ese mandato y por lo tanto reducir la desigualdad en el sector agrícola y rural ha sido y continuará siendo una parte fundamental de nuestra tarea regional. Como gobierno y como ministerio, nuestro objetivo es avanzar en un desarrollo productivo y sectorial que sea inclusivo. Quisiera contarle que desde mediados del año 2014 y luego de interiorizarnos de la situación regional, iniciamos en conjunto con todas las instituciones del agro la construcción de una cartera de programas y proyectos que actualmente forman parte de un convenio de programación en el que concurren recursos regionales y sectoriales. Durante estos dos años, uno de nuestros énfasis ha sido facilitar el acceso de pequeños y medianos agricultores que necesitan de nuestro apoyo a los instrumentos de riego. El riego es la base de una mayor productividad y competitividad, y el rol que cumple una de nuestras instituciones, me refiero a la Comisión Nacional de Riego, es clave. Los efectos del cambio climático evidencian que tenemos que invertir en infraestructura de acumulación, de conducción y en obra de tecnificación que apunten a una mayor eficiencia en el uso del agua para riego. En este sentido, la Ley 18.450 de Fomento al Riego y Drenaje es una herramienta importante para mitigar los efectos de la sequía, y durante el año 2015 adjudicó sobre los 12.000 millones de pesos en la región del Biobío, beneficiando a 229 proyectos con 3.796 beneficiarios. Y esperamos que esta cifra se repita o mejore el año 2016. Estamos trabajando para que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Y en ese sentido, invitamos a la Asociación de Productores de San Carlos a hacer un trabajo en conjunto para ver cómo atraemos más recursos. También en este ámbito quiero relevar
que hace unos días el Consejo Regional aprobó un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Comisión Nacional de Riego por 5 mil millones de pesos para expandir y complementar lo que hace la CNR con sus concursos habituales. Esto nos permitirá focalizar mejor el apoyo a los pequeños y medianos productores. Deseo reiterarles para nuestro compromiso, que nuestro compromiso es de trabajar con mucha fuerza para poder llevar a cabo y concretar las transformaciones que el gobierno de la presidenta Bachelet pretende para nuestro país y para nuestra región. Finalmente, quiero aprovechar esta ocasión para manifestar mi reconocimiento a la Junta de Vigilancia del Río Ñuble y a la Asociación de Agricultores de San Carlos por la ejecución de la obra del embalse Punilla. Obra que sin el esfuerzo, la visión y el trabajo sistemático de muchas personas por mucho tiempo no hubiera sido posible de concretar en este periodo. Mis felicitaciones para los organizadores, expositores y agricultores participantes. Nuestros mayores deseos de éxito para estos 4 días de Agroexpo 2016. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra la representante de la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, señora Gobernadora Provincial de Ñuble, doña Lorena Vera Arriagada. Saludar con especial afecto y, por supuesto, hoy día felicitar que se inaugura esta nueva versión, 38 versión de esta feria, de esta exposición de agricultores de San Carlos, en un trabajo que ya pasa a ser parte de la cultura de Ñuble y, por supuesto, parte del patrimonio de San Carlos también como comuna. Quiero entregarles un saludo primero a nombre de la presidenta Michelle Bachelet, quien, por supuesto, esperamos siempre que esté en todas y cada una de las actividades a las que se le invita, pero por motivos, como ya lo leyeron en su excusa, por motivos de agenda no podía estar acá presente. Sin duda, nos quedan muchas necesidades por abordar, pero también tenemos que pensar en lo mucho que hemos avanzado como país en distintos aspectos. Lo mencionaba nuestro Seremi, con respecto a los avances que hemos tenido en transferencia tecnológica, en capacidad y aumento de riego. Hoy día, cuando hablamos del Punilla, una solicitud importante como proyecto, don Raúl también lo mencionaba, 90 años de espera, hoy día el proyecto Punilla está siendo una realidad, está en su proceso de licitación y ya finalizando, y podemos tener la construcción de este embalse tan anhelado por el sector, no solamente la comuna de San Carlos, sino que de Iñiquén, de Chillán, de San Nicolás y las comunas aledañas. Este trabajo, por supuesto, no ha sido solo. No ha sido del gobierno solamente, no ha sido solamente de los agricultores, ha sido un trabajo en conjunto. Y es por eso tan importante destacarlo. Destacar el trabajo también que han tenido los parlamentarios para poder desarrollarlo. Y, por supuesto, mencionar que con esta iniciativa queremos lograr que el riego dentro de nuestra provincia se fortalezca, que la agricultura dentro de nuestra provincia se fortalezca y qué más básico y más primordial que el agua para poder hacer mayor producción. Con esto cierro mis palabras. Les felicito por mantener viva esta tradición, esta exposición, y también por acercar, y lo digo también por formación profesional, por acercar a los jóvenes y a los estudiantes de nuestra provincia algo tan propio y parte de nuestro patrimonio, nuestra agricultura. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Las palabras de la representante, la Presidenta de la República. El reconocimiento a la Comisión Organizadora de Agroexpo 2016, dice, desde San Carlos de Itigüe, provincia de Ñuble, Chile, cuna de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera, gastronómica y cultural, se confiere la presente distinción al Comité Organizador de Agroexpo 2016 en reconocimiento a su vasta y exitosa trayectoria y a su aporte al desarrollo de la comuna. Otorgado en marzo 11 del 2016 en el marco de la inauguración de la 38ª versión de Agroexpo. Afectuosamente y con el mayor aprecio del Consejo Municipal, firma Hugo Naim Yebrías Fura, alcalde. Thank you.
Ustedes se quedan ahí, yo les saco la foto a ustedes, les saco la foto a ustedes.